Buenas tardes. Siendo las 6.59 de la tarde de este 16 de mayo de 2016, damos inicio a la décima octava sesión extraordinaria del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y antes de iniciar, eh, me complace decirles que ahora sí, el órgano de gobierno está en plenitud, estamos los siete comisionados. Hoy le damos la bienvenida a nuestro integrante que faltaba, el comisionado Gaspar Franco. Sea usted muy bienvenido, ingeniero Franco. Estamos ya los siete comisionados y, y bueno, aunque está además ya por lo dicho, pero cumpliendo el protocolo. Eh, licenciado Galindo, le pido por favor, pase lista para verificar el quórum, por favor. Con gusto. Pido a los señores comisionados que en el pase de lista se sirvan mencionar su nombre completo y su calidad de comisionado. Juan Carlos Cepeda, comisionado presidente. Alma América Porres Luna, comisionada presente. Néstor Martínez Romero, comisionado presente. Sergio Pimentel Vargas, presente. Comisionado Héctor Acosta, presente. Héctor Moreira, comisionado, presente. Gaspar Franco Hernández, comisionado, presente. En razón de que se encuentran presentes los siete comisionados integrantes del órgano de gobierno, le informo que en términos del artículo 10 de la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética existe quórum y en consecuencia puede llevarse a cabo la sesión. Muchas gracias. Licenciado Galindo, y les pido, comisión, si están de acuerdo que en ausencia hoy de la secretaria ejecutiva, el licenciado Galindo funja como, eh, como secretario ejecutivo en esta sesión. Si están de acuerdo, les pido manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Entonces, continuamos, licenciado Galindo, por favor de lectura a la propuesta de orden del día. Con gusto. El primer punto es la aprobación del orden del día. El segundo punto es, son los asuntos para autorización. Que consta de cinco puntos. El primero es la modificación a las bases de licitación de la cuarta convocatoria de la Ronda 1. El segundo es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia respecto de la solicitud de petróleos mexicanos para la perforación del pozo exploratorio Chiquín 1DL. El tercero es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos interpreta, para efectos administrativos, el segundo párrafo del artículo 43 de las disposiciones administrativas de carácter general en materia de autorizaciones para el reconocimiento y exploración superficial de hidrocarburos. El cuarto son las resoluciones por las que la Comisión Nacional de Hidrocarburos emite dictámenes técnicos respecto de los planes de exploración propuestos para las siguientes asignaciones: 1 AE0008M 06 el segundo, AE0021M OCOM04. El tercero, AE0022M OCOM05. El cuarto, AE0045M Aguadulce04. El quinto, AE0048M almagres 01 El sexto, AE00512M Mezcalapa01. El, el séptimo, AE0057M Mezcalapa07 el octavo AE0072M tanto cop 01 y el noveno AE0074M puchut 02. El quinto punto para autorización es la contratación de una asesoría para la evaluación en materia de diseño de los programas presupuestarios de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y por último están los el tercer punto que son los asuntos para conocimiento, en el cual tenemos un único punto que es el informe sobre la tercera licitación de la ronda 1. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el orden del día. De estar de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Es aprobado por unanimidad. Gracias, licenciado Galindo. Procedemos, por favor, con el desahogo del orden del día. Sí. Pasaremos al primer punto, que es la modificación a las bases de licitación de la cuarta convocatoria de la ronda 1. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente... Tiene la palabra el licenciado Martín Álvarez Magaña, director general de licitaciones y coordinador del comité licitatorio. Director general, adelante, por favor. Eh, gracias, buenas tardes, comisionados. Con relación a la licitación CNHR 01L04-2015, relativa a la adjudicación de contratos de licencia para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas, cuarta convocatoria, someto a su consideración los siguientes ajustes a las bases de licitación. Se precisa que el interesado en precalificar para acreditar la capacidad financiera del operador o no operador también lo pueda llevar a cabo con la documentación correspondiente al año 2015. Otro ajuste que se lleva a cabo en las bases de licitación es en la sección 5 relativa al programa mínimo de trabajo, en el que se llevan a cabo una serie de ajustes que describen con mayor detalle las actividades que el contratista debe considerar para cumplir con el programa mínimo de trabajo. También se incorporó una tabla de referencia que inicialmente no estaba, que esta tabla de referencia nos permite determinar las unidades de trabajo en, eh, en, en monto de dinero, de dólares, que nos permiten eh, determinar cuando se aplica una pena, el cálculo de las garantías de cumplimiento y las, el cumplimiento de las unidades de trabajo. Otro ajuste que se lleva a cabo en las bases de licitación, se modifica la variable de adjudicación relativa al factor de inversión adicional al programa mínimo de trabajo establecido para cada área contractual, con el objeto de que el licitante pueda ofrecer mayores niveles de inversión durante la ejecución del contrato. Esto es, ahora los licitantes que presenten una propuesta podrán... Eh, presentaba una propuesta indicando si llevan a cabo una inversión para perforar dos pozos, un pozo o cero pozos, que juega con el eh, que se combina con la otra variable de adjudicación, que es la regalía adicional, que determina el valor ponderado de la oferta. No, déjame, una para, a ver, estoy claro de lo que está usted indicando, que es originalmente. Eh, en esta licitación, como en las tres previas que, que hemos tenido, hay una ponderación entre lo que se le ofrece al Estado en pago regalía como el compromiso de inversión. Correcto. Y aquí lo que teníamos es que el compromiso adicional de inversión se limitaba a un pozo exploratorio adicional. Correcto. Y aquí se está ampliando la posibilidad de que la inversión adicional que puedan comprometer... Las empresas participantes sea del doble de es, dos pozos es adicionales. Es decir, se le está dando más peso relativo a la inversión. Es correcto. No, en esta promedio ponderado entre regalía y compromiso de inversión, se le está dando más peso relativo a la inversión adicional. Es correcto. Muchas gracias. Esos son, en términos generales, los ajustes a las bases de licitación ahora bien, eh, la secretaría de energía, en uso de sus atribuciones, hizo llegar a la comisión nacional de carburos eh, modificaciones al contrato y destaco eh, algunas de ellas. Eh, acorde con, la, con el ajuste que se hace en las bases a la variable de adjudicación relativa al factor de inversión, se llevan ajustes en el contrato en los siguientes puntos. fase de exploración. Se prevé la posibilidad de que el contratista comprometa unidades de trabajo equivalentes a dos pozos como incremento en el programa mínimo de trabajo, así como y, el, y se precisa que cuando menos en la, en el primer periodo de exploración se deban llevar a cabo la mitad de esas unidades de trabajo que corresponden a esos dos pozos. Eh, en el tema de unidades de trabajo se agregan igualmente los valores de referencia que nos permiten determinar el monto de las unidades de trabajo en dinero para el cumplimiento de las unidades de trabajo, calcular penas convencionales y calcular las garantías de cumplimiento. De igual forma, se incorpora el catálogo que describe a mayor detalle las actividades que el contratista debe considerar para cumplir con ese programa mínimo de trabajo. Ahora bien, en el incremento al programa mínimo de trabajo en línea igual con la variable de adjudicación, se precisa el tratamiento que tendrá la inversión incremental en el caso de que el contratista se comprometa a perforar dos pozos como incremento al programa mínimo de trabajo. Se llevan ajustes en las reglas de reducción y devolución, acorde un poco a los ajustes a la variable de adjudicación para eh, llevar a cabo los compromisos de inversión, acordes. Eh, modular el tamaño del área y no tener áreas ociosas. En relación a la garantía de cumplimiento, se precisa el plazo para que la CNH, una vez que se haya cumplido el cumplimiento de las obligaciones del contratista, lleve a cabo la verificación y emita la constancia correspondiente y el contratista pueda solicitar la devolución de la garantía de cumplimiento para los efectos que correspondan. En materia de caso fortuito y fuerza mayor, se hacen unas precisiones para eh, eh, llevar a cabo que cuando suceda algún caso fortuito o fuerza mayor, el contrato, eh, dicha eventualidad, se prorrogue por el mismo tiempo que haya durado la eventualidad. Eso no significa que el contrato se extienda más allá del plazo que está previsto, que son de 35 años, más 15 en un periodo, una prórroga de 10 años adicional o una segunda de 5 años. Eh, en materia de rescisión administrativa, se precisan para dar mayor claridad al, a las definiciones de accidente grave, sin causa justificada, culpa, información o reportes falsos o incompletos. En la etapa de investigación previa, que está prevista en la etapa de revisión administrativa, se llevan a cabo unas precisiones para dar mayor certeza. Eh, como ustedes saben, eh, la etapa de, de investigación previa tiene. Un plazo mínimo de 30 días y no máximo de dos años. Se hace una precisión para dejar claro que la CNH notificará a la contraparte que el plazo no podrá eh, ser menor a los 30 días para esta investigación previa. Ahí, déjame eh, subrayar algo, director general: que es, eh, a ver, en el proceso de rescisión administrativa, que son las causales que están en ley, lo que se ha establecido en el contrato que es previo a iniciar eh, los actos relativos a una rescisión administrativa, la CNH tendrá que llevar a cabo una investigación previa cuando exista un indicio de, de alguna de las causales que marca la ley. Y lo que se está precisando aquí es, uno, eh, que las partes, la CNH y el contratista, uno, deben de, deben de eh, deben de acordar que exista un experto independiente. Correcto. Y algo importante que se precisa ahora en esta versión es que deben de acordar el plazo en el que el tercero independiente pueda, va a presentar su opinión, con lo cual se le da certeza, se le da más certeza jurídica a que la CNH conozca la opinión del experto independiente. Es ¿no? correcto. Muy bien, gracias. No, de Otra precisión que se lleva a cabo en materia de rescisión contractual se eliminan causales que estaban duplicadas en la rescisión administrativa, tales como que el contratista se retrase por más de 180 días en dar inicio al plan de desarrollo o alguno de los planes, este, que no ejecute la obligación de trabajo. Esas ya son rescisiones administrativas de ley. Es Era correcto. ya innecesario que fueran también causales de rescisión contractual. contractual. Es correcto. O sea, ya está de ley, se mantiene como rescisión administrativa. Exacto. Y otra que se lleva a cabo este, en materia de arbitraje, se prevé que salvo pacto en contrario, el arbitraje será confidencial, excepto aquellos aspectos que de conformidad con la normatividad deban de mantenerse públicos. Esto es, dependiendo del asunto que se lleve al arbitraje, por cierta información confidencial de alguna de las partes, se guarde con esas características. Eh, en términos generales, este, comisionados, estos son los ajustes que propone y solicita la Secretaría de Energía sean publicados eh, junto con las bases en la página www.ronda1.gov.mx. De muchas ser, apro ser aprobado, se, se publicarían hoy mismo. Se publicarían hoy mismo. Bien, muchas gracias, director general. Uh, ahora sí le dejo la palabra a los eh, comisionados. Vi que el doctor Morera levantó la mano. Doctor, adelante, por favor. En, en la parte que mencionaron, este. De que se va a establecer un experto independiente, creo que es la página que sigue. No sé si debería ahí decirse, pero hay como obligación de las partes el nombramiento por mutuo acuerdo de un experto independiente y el tiempo en el cual debe presentar sus opiniones. Así es, es como correcto. quedó. Ah, sí está. Exactamente, está qué bueno que lo ofrece usted, doctor, porque así, eso es lo que quisimos decir aquí el director general y su servidor, así es como, como queda. Okay. Es, está la región administrativa, previo, hay una investigación previa. Y para darle certeza jurídica al inversionista de que la opinión que presenta el experto va a ser recibida y va a ser vista ante la autoridad, se acuerda. La designación del experto y el plazo en el que éste presente su opinión. Su opinión. Okay. Y ya después de eso, pues, el Estado resuelve en su atribución como Estado. Ahí, ahí ya la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cuando entramos a región administrativa, ya no está en un rol de contratista, de contraparte, sino está en un rol de Estado, ejerciendo una atribución de Estado. Pero se le da la certeza jurídica al inversionista de que. De que se recibirá en tiempo y se estudiará la opinión de un tercero que se designa por mutuo acuerdo en un plazo que se establece de mutuo acuerdo. Doctor. Pero yo interpreto la, el primer plazo como el plazo de la conclusión de la investigación. Esa es una atribución de la CNH que Así incluye es. el tiempo del de experto independiente. O sea, es mayor que. Sí, o sea, hay dos hecho, plazos ahí. Es correcto, okay, comisionado. Como okay. está hoy el contrato, prevé que si se inicia una investigación previa, lo mínimo que debe durar son 30 días y lo okay. no máximo de dos años. Ok, perfecto. Y el perfecto. plazo de toda la investigación, doctor, como usted dice, eso lo define la autoridad, pero aquí se está incluyendo la certeza de que se acuerda el plazo en el que se recibirá la opinión del experto. Eso se, eso se acuerda, pero el plazo de la investigación lo define la autoridad. Pero se, se respeta y se da la certeza de que la opinión se va a recibir. Okay, perfecto. Y se pacta el tiempo en el que se va a recibir. Okay. Colegas comisionados, al, al comisionado Néstor Martínez, por favor. Sí, muchas gracias. Simplemente una precisión: eh, ya se comentó que hay dos variables de adjudicación: sí. la variable de la regalía adicional, más la que tiene que ver con el factor de inversión. Y que de alguna forma se está privilegiando. Eh, creo que eh, esto es eh, muy adecuado, pero hay un factor crítico que debe considerarse eh, para que podamos maximizar el valor. Y es que la regalía adicional mínima fijada por Secretaría de Hacienda lo prevea de tal forma que sí se maximice el valor. Claro. O sea, en, en otras palabras, este, la regalía eh, adicional mínima que fije Hacienda en el momento adecuado tendrá que. Eh, fijarse de tal forma que realmente se maximice el valor del contrato. Por supuesto, y en esta licitación como en otras y, y en todas las que tengamos, como lo establece la ley, Secretaría de Hacienda tiene que establecer una regalía mínima o un porcentaje de las utilidades si se tratara de un contrato de producción compartida. Y, y si tiene ahí los plazos, director general, ¿cuándo estará en, en bases y en contratos? Lo que hemos visto en las anteriores, supongo que así está en esta, es que Secretaría de Hacienda anuncia ¿no? o resuelve cómo dar a conocer la regalía mínima. Lo ha hecho 10 die, o 15, 15, días 15 días antes, ¿no? Antes de... Es 15 días antes, ¿no? Uh -huh. Pero efectivamente esa es una pieza fundamental. Gracias. Colegas comisionados, ¿alguna otra observación? Comisionado Pimentel. Bueno, yo entiendo que esta es desde luego una actualización a la versión del contrato, pero no es la, la definitiva, ¿no? Correcto. Lo, lo puntualizo porque yo tengo algunas observaciones uh, específicas, algunas cláusulas, que eh, desde luego no es este el momento de entrar al detalle, pero no quiero dejarlo pasar, ¿no? Y, y precisar pues que habrá de, en todo caso de discutirse y de comentarse con la Secretaría de Energía, con la Secretaría de Hacienda. La atribución, desde luego, es de la Secretaría de Energía, la atribución por ley de definir el clausulado, pero a la Comisión le toca suscribir en representación del Estado y administrar los contratos. Entonces, así lo previó la reforma energética, se ha dicho muchas veces, un esquema de pesos y contrapesos, y en esa lógica yo simplemente quiero pues, adelantar algunas, eh, algunos comentarios que yo tengo de manera puntual a tres cláusulas. Eh, que, que entiendo pues a, habrá el espacio suficiente para platicarlo con, con las secretarías. ¿no? Nada más. Sí, por supuesto. No. Eh, director General, si nos puede recordar el calendario, lo que apunta el comisionado Sergio Pimentel es, es preciso en el sentido de que esta es una actualización del contrato, pero el contrato sigue en el portal de sí. www.ronda1.gov.mx abierto a los comentarios. Por supuesto, en primer lugar, de los señores comisionados, este, aquí en esta mesa y, y en las mesas de trabajo, pero está abierto a comentarios de las empresas y en general quien, quien quiera mandar un comentario en el portal. Y nos pudiera, director general, recordar cuál es la fecha de publicación de la última versión, es decir, todavía tenemos oportunidad de hacer comentarios, observaciones, hasta cuándo. Ok, esta es la primera actualización del contrato y tenemos de aquí hasta el 24 de agosto para seguir publicando actualizaciones del contrato y de bases. El 24 de agosto se publica la versión final de ambos documentos. Perfecto. Perfecto. Comisionado Acosta, por favor. Sí, gracias, presidente. Comisionados, también en el mismo sentido que comenta el comisionado Pimentel, yo quisiera hacer referencia a algo que lo hemos dicho cada vez que aprobamos estas modificaciones a las bases y por ende al contrato. En cuanto a que el diseño institucional estableció que las variables de adjudicación es una facultad que establece la Secretaría de Hacienda, el contenido del contrato, la Secretaría de Energía. El acto que nosotros vamos a realizar el día de hoy de votación es para incluir las disposiciones que nos han marcado dichas secretarías en las bases de licitación que nosotros expedimos. Pero nosotros no estamos votando el contenido de las propuestas que nos están haciendo, porque de hecho no son propuestas, son indicaciones, son obligatorias para nosotros. Porque esa atribución de la Secretaría de Energía, el clausulado del contrato... Y de la Secretaría de Hacienda los términos fiscales y las variables de licitación. Así es. Si bien tenemos un proceso en el que las tres instituciones damos a conocer nuestro punto de vista para que cada quien ejerza ya en el, en el en ejercicio de sus atribuciones las que le correspondan, no eh, al 100%, obviamente. Pueden ser este, tomadas en cuenta las, los comentarios de los comisionados y eso se entiende porque pues, es una atribución de ellos. Entonces, solamente para efecto de decir, no estamos aprobando el contenido de las modificaciones al contrato. Estamos eh, incorporándolas. Caso, incorporándolas es la atribución de la Secretaría de Energía y en posibilidad y... exactamente de hacer modificación alguna. También, sí, como hemos platicado, importantes eh, como se apunta aquí por los comisionados, es responsabilidad de la Secretaría de Energía a definir el tipo de contrato y su clausulado de Hacienda, los términos fiscales y la variable de licitación, derivado de, de esas condiciones y de los términos y los plazos que, que marca el plan quinquenal, originalmente propuesto por la CNH pero aprobado por la Secretaría de Energía, nosotros expedimos las bases de licitación. Conducimos el proceso y posteriormente administramos el contrato y regulamos y supervisamos a la industria. Pero ciertamente aquí nosotros recibimos las modificaciones al, al contrato, las incorporamos, pero es atribución de la Secretaría de Energía, esa, esas definiciones, en donde sin duda tenemos reuniones con ellos y les damos nuestras opiniones al respecto. Bien. Colegas, ¿alguna otra observación? Director General eh, Álvarez, ¿algún otro comentario? No, ¿No? ninguno. Bien, eh, licenciado Galindo, por favor, dé lectura a la propuesta de acuerdo. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y vigésimo séptima de la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética. 17 de las disposiciones administrativas en materia de licitaciones de contratos para exploración y extracción de hidrocarburos y 13, fracción primera, inciso D, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno aprueba, en los términos en que fueron presentadas en la sesión, las modificaciones a las bases de la licitación CNH R01-L04-2015 de la cuarta convocatoria de la Ronda 1 para la adjudicación de contratos de licencia para exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas. Las bases modificadas deberán publicarse en la página www.ronda1.gov.mx. Muchas gracias, Diceo Galindo. Colegas comisionados, si están a favor de este acuerdo, les pido manifestarlo levantando la mano. Se registra la votación, comisionado presidente, y tomando en cuenta el sentido de cada voto, el acuerdo se adopta por unanimidad. Bien, muchas gracias. Pasaríamos al siguiente punto, que es el 2.2, es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia respecto de la solicitud de petróleos mexicanos para la perforación del pozo exploratorio Chiquín 1DL. En desahogo de este punto del orden del día, con la venida del comisionado presidente, tiene la palabra el comisionado Héctor Alberto Acosta Félix en su carácter de comisionado ponente. Comisionado, adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Recibimos el 14 de marzo de este año. Eh, por parte de Petróleos Mexicanos, el oficio PEP DESAPNACGR41 de 2016, en el cual se está solicitando la autorización para la perforación del proyecto pozo exploratorio denominado Jiquín 1DL. El pasado 3 de mayo, eh, la Dirección General de Autorizaciones de Exploración de esta comisión remitió a un servidor... El dictamen ya preparado para efecto de someterlo a este órgano de gobierno. Dicho dictamen establece, como es costumbre, las características generales del proyecto y que me voy a permitir darles a conocer. Estamos hablando de que, como lo he mencionado, se trata de un pozo cuyo nombre se le ha denominado Jiquín 1DL, es un pozo delimitador el cual se encuentra en la asignación identificada como AE-008M Amoca Yaxche 06. El proyecto de inversión está identificado como Uchiquil y está localizado en el activo de exploración de aguas someras. Este proyecto de pozo tiene un tirante de 31 metros, los objetivos geológicos es el Jurásico Superior Quimer. Eh, se está esperando un hidrocarburo de aceite ligero y la, el programa de perforación y terminación del pozo se está proyectando para que inicie el próximo 18 de mayo y se concluiría el 29 de diciembre de 2016. En cuanto a las características del equipo que se va a utilizar para la perforación, se está notificando esta comisión que se trata de un equipo autoelevable, con capacidad mínima, perdón, máxima de perforación de 9.144 metros, por lo tanto está más que excedido para, para el tipo de proyecto de que se trata, y un tirante de agua de 122 metros. La autorización relacionada con el impacto ambiental está sustentado con una autorización en materia de impacto ambiental y riesgo ambiental para el proyecto Chuchcabal y el costo de perforación y terminación estaríamos programando, o por lo menos es lo que nos está informando Petróleos Mexicanos, en cuanto a que la perforación tiene un presupuesto de 1.013 millones de pesos con un costo de, perforación, de terminación de 190 millones de pesos para hacer un total global de 1.203 millones de pesos. Para conocer las características específicas del proyecto desde, desde el punto de vista técnico, le pediría... Al ingeniero Alcántara, director general de autorizaciones de exploración, si nos puede hacer referencia a ello. comisionado. Gracias. Con presidente. Adelante, director general. Gracias. Este, yo quisiera complementar un poco esta información con que este pozo tiene su, su antecedente inmediato con la perforación del pozo exploratorio Jiquín 1. Este Jiquín 1 resultó productor. Es Jiquín se encuentra a 2.93 kilómetros de, de este pozo Jiquín 1DL, o sea el delimitador, y eh, fue productor manifestando una producción de 4.483 este, barriles por día y alrededor de 5 millones de pies cúbicos de gas también por día. Entonces, este, este, este pozo tuvo una serie de, de problemas en cuanto a atrapamientos de tubería, en cuanto a arrastre y este, algunas pérdidas de circulación de tipo parcial o de tipo total, que algunas fueron solucionadas agregando material obturante al fluido de perforación o algunas otras por algunos tapones de cemento en el caso de pérdidas totales. Entonces, este pozo, como veíamos, el Jiquín 1 de él está programado para perforarse en siete meses. Y Jiquín 1 finalmente utilizó un año ocho meses para, para su desarrollo. Entonces, este eh, únicamente quería dar esta serie de antecedentes para situar en contexto el, el pozo que actualmente nos ocupa. El, el uno costó 1 costó 1.325 millones, o sea, 100 millones más de lo que, aproximadamente, de lo que este está este, presentando. Gracias. 331, costo real. El costo programado era 1.325. Sí, el programado. Sí, me Ajá, refiero al programado. Real, es que real, son los que estamos hablando. 2, el real, 390. 2.325. Porque fue un año… 31. Sí, Sí, es que lo situé en el programado porque este también está, es programado. Casi lo doble. Sí, casi lo doble. Sí, porque estaba programado también para perforarse en alrededor de nueve meses y se llevaron lo doble precisamente. Bueno, 20 meses propio. Entonces, este proyecto de inversión... Uchuquil del activo de exploración de aguas someras, ubicado en la asignación vigente AE008M Amoca Yakshe06. Eh, aquí ustedes pueden ver eh, la ubicación de Jiquín, de Jiquín 1, que está muy cerca de estas, este, eh, de estas áreas que regresó Petróleos Mexicanos en su oportunidad. Y por eso este, hubo una reclasificación en cuanto a las asignaciones y por eso la letra M de modificada, que es de donde se encuentra precisamente Jiquin Pero estas son áreas del Estado. Está, está fuera de, de esta área, son dentro de las asignaciones otorgadas a petróleos mexicanos. Entonces, Jiquín 1DL se ubica al sureste del Golfo de México, frente a las costas de Tabasco, a 28.6 kilómetros al noroeste de la terminal marítima de Dos Bocas, a 2.9 kilómetros del pozo Jiquín 1 y a 8.1 kilómetros del pozo Quinil 1A, a 9.2 kilómetros del pozo Suc 1 y a 14.8 kilómetros del pozo Xanab DL1. El pozo Xanab DL1 también fue. Este, perforado este, para la formación Jurásico Superior Quimeridiano, como es el caso de este pozo, el cual resultó invadido por agua salada, que es uno de los pozos cercanos a este pozo. El objetivo es reclasificar las reservas posibles, probadas y probables descubiertas por el Pozo Jiquín 1, productor en bancos holíticos del Jurásico Superior Quimeridiano. Reserva a reclasificar, estimada en su valor medio, de 57 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y la probabilidad del pozo delimitador es del 73%. El tipo de pozo es vertical, su clasificación es un 03 delimitador de yacimiento, su objetivo geológico es el Jurásico Superior Quimirictiano. El hidrocarburo esperado es el aceite superligero entre 39 y 40 grados API. La presión de yacimiento es de 17.690 psi en el, en el fondo del pozo. Y la temperatura de fondo es de 163 grados centígrados. La profundidad programada total es de 7.246. Hiquín estuvo programado, JIKIN 1 a 6.894, con una profundidad desarrollada de 6.899, porque hicieron un sidetrack por ahí de 3.812 metros, o sea, el sidetrack es un corte de tubería para hacer una desviación del pozo y poder este, llegar al objetivo este, planeado. En cuanto a la, a, la, a la presión, ustedes pueden observar una presión... Mencioné de 17.690 sí y una temperatura de fondo de 166 grados. Por lo tanto, es un pozo considerado como de alta presión y alta temperatura. Este, este pozo de, de alta presión, mencioné que es en las 17.690 libras, son en el fondo del pozo. Por lo tanto, nosotros tendríamos en la superficie alrededor de 14.800 libras. El, 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 el preventor que nosotros tenemos para control de estas presiones es equivalente a 15 mil libras. O sea, está muy cerca de la capacidad de operación de, del, del equipo de control. Entonces, una de las este, recomendaciones que se hace a Petróleos Mexicanos es precisamente fijar las estrategias operativas adecuadas para tener un especial control sobre este, este tipo de presiones y considerando los antecedentes manifestados en la parte de, de la perforación del pozo Kinin, eh, Jikin 1. Perdón. Uh -huh. La estructura principal de Jikin es un anticlinal alargado con orientación este-oeste, afectado por un sistema de fallas inversas. Su cierre estructural está definido hacia la porción sur y oeste, por la cota de 6.950 metros verticales bajo nivel del mar, hacia el flanco norte por la cota de 6.900 metros verticales bajo nivel del mar, debido a la falla inversa, mientras que el flanco oeste por un cuerpo intrusivo de sal, como puede verse aquí en esta, en esta gráfica. Aquí tenemos el, el pozo ubicado. Dentro de las, de las observaciones... De la evaluación de la documentación técnica recibida, se determinó que no existían eventos geológicos de integridad del pozo u operacionales que limiten o impidan desarrollar la perforación de la localización Jiquín 1DL, salvo la mención que se hizo en cuanto a la estrategia que deberán fijar para el manejo de, la, de las altas presiones que pudieran esperarse, sobre todo en la en la parte este, profunda del pozo. Aquí nosotros podemos ver precisamente el, el estado mecánico del pozo con las diferentes tuberías, las seis tuberías terminando con una tubería de 7 de pulgadas a los 7.246 metros que se pretende y tendríamos en esta parte eh, de aquí en donde nosotros podemos ver esos incrementos en cuanto a la presión de fondo que nosotros hemos referido a lo largo de esta presentación. Eh, dentro de las observaciones que se presentan es que PEMEX deberá notificar a la comisión, junto con el aviso de inicio de trabajos de perforación, el nombre del equipo de perforación a utilizar y sus características, a efecto de verificar que cumplan con las señaladas en la solicitud. Las señaladas en la solicitud es la que... Eh, especificaba el comisionado ponente en cuanto a la capacidad de 9.144 metros para la perforación y operando en un tirante de agua de 122 metros, el cual, como se dijo, el tirante de agua definido para JIKIN 1DL es de 31 metros, por lo tanto se encuentra dentro de esas especificaciones. Eh, yo quisiera recordar que no tenemos el nombre del del equipo que se va a perforar, únicamente sus características, eh, dado que petróleos mexicanos por la actual situación de la industria, eh, la oferta de equipos es aún este, mayor que la demanda y eso tiene algunas ventajas sobre la contratación de estos y por eso piden definirlo hasta la última instancia. Esta última instancia es precisamente antes de perforar, nos avisan a nosotros el nombre del equipo y la confirmación de las capacidades de este. Pues eso es eso es todo, comisionado. Muchas ponente. gracias, director muchas gracias. general. Colegas comisionados, comisionado Franco, por favor. Sí, muchas gracias. Eh, en la mañana estuvimos revisando el, el pozo aquí con el ingeniero Alcántara y salieron algunos temas. Eh, como por ejemplo el tiempo. Están estableciendo siete meses para perforar este pozo, pero el pozo anterior, muy parecido a este que se quiere perforar, duró 20 meses. El costo ya vimos o comentamos al inicio, cuánto se incrementó, que fue alrededor del 76% del costo. Mi pregunta es si no tenemos el nombre del equipo que lo va a perforar y las razones por las cuales... Nos retrasamos mucho y por lo tanto costó mucho el pozo. No debe ser que nos toque un equipo igual para perforar este nuevo pozo, que nos salga 76% más caro, casi el doble del tiempo de perforación. Eh, aunado al tema de que podemos tener altas presiones y temperaturas y que el cabezal o el preventor no está listo para manejar este tipo de situaciones, eh, todas esas, digamos, características o temas relacionados con este pozo, yo no eh, dejaría así de lado una estricta vigilancia sobre su supervisión durante la perforación del pozo. Es decir, creo que vale la pena, si va a haber un incremento de más de mil millones de pesos en la perforación de un pozo, que se tenga una estricta supervisión por parte del operador y tal vez de nosotros también, para que evitemos en medida de, la, de lo posible este tipo de situaciones y que nos vayamos a enterar ya hasta el final. Quiero recalcar que el primer pozo que se perforó todavía no lo revisamos nosotros aquí en la comisión, todavía no, no había sido presentado aquí, pero dado ese antecedente y ahora que nos están presentando este nuevo pozo, yo sugiero que se ponga, no sé si en una resolución o en algún lado, que sí se haga un estricto seguimiento a este pozo, a su curva de tiempo, profundidad, a sus costos y que nos estén reportando frecuentemente la actividad de este pozo, sobre todo por el antecedente que ya tenemos. Otra cosita que me preocupa es, ya vamos a perforar o según las fechas que están ahí, inicia dentro de dos días la perforación del pozo y no tenemos el nombre del equipo. Eh, comentaba el ingeniero alcántara que se tienen ventajas sobre la contratación de estos porque ahorita hay alta oferta pero yo no sé si el pozo lo van a contratar hoy van a firmar hoy el, el perdón el equipo de perforación lo van a contratar hoy para que pasado mañana nos den el nombre del pozo entonces yo creo que sí eh, deberíamos de tener siempre el, el nombre del equipo perdón el nombre del equipo de perforación antes de que perforemos, o sea, saber qué equipo es, conocer sus antecedentes, de qué compañía es, qué cuadrilla es la que está trabajando ahí, qué récord de perforación lleva, para que nos permita tener un mejor análisis sobre la factibilidad de que vaya a cumplir en tiempo de los que dicen y en los costos que ellos también están diciendo. Correcto. Adelante, director sí, general. Gracias. Este, sí, comisionado, yo creo que aquí hay una, una parte interesante que mencionar y yo creo que tiene que ver con las lecciones aprendidas de Jiquin 1. Yo creo que porque después de que de que nos enviaron la información de solicitud y, y se hicieron algunas algunos requerimientos de información adicional a través de una prevención y posteriormente concluimos con un taller que tuvimos con el personal operativo que va, que va a desarrollar este pozo. Entonces, dentro de las observaciones que se hicieron fueron precisamente... Eh, pues todo lo que yo había citado como antecedente en Jiquín 1, las pérdidas de circulación, los atrapamientos, los arrastres, todo ese tipo de consideraciones e incluso las mismas presiones, porque eh, si este órgano de gobierno recuerda, SUC 1 también fue un pozo que tuvo serios problemas para ser aprobado por las elevadas presiones que... que que, que nos presentaba. Entonces, dentro de esas recomendaciones que se han venido haciendo para pozos de esta zona, está precisamente esas estrategias en cuanto a la, a la operación con esas altas presiones y con ese tipo de, de problemáticas de pérdidas de circulación este, frecuentes. Entonces, yo creo que esa es una, una de las partes importantes que Pemex... Este, eh, ofreció considerar y establecer dentro de, de su estrategia operativa para la perforación de Jiquín 1DL en cuanto al nombre al nombre del equipo eh, yo creo que de que de alguna manera eh, como nosotros hacemos todavía un seguimiento documental de esta de esta información nosotros siempre vigilamos que digamos que tenga eh, el, alrededor de un millón de 333 mil libras, ¿verdad? que es el peso que soporte el equipo, que esté dentro de las características que el comisionado ponente manifestó, eh, que tenga el, este, las capacidades de almacenamiento en cuanto a materiales, en cuanto a fluidos, etcétera. Y, este, y pues nunca en cuanto a ese a ese concepto. Hemos tenido algún problema dentro de los pozos aprobados por este órgano de gobierno. Yo considero que es atinada también la, la observación, y este y pues será este, eh, ya una decisión de este órgano de gobierno el que decida si en un futuro tendremos que, que pedir necesariamente el nombre del equipo a perforar. Gracias. Nada más. Antes de darle la palabra al señor comisionado. Eh, quisiera no eh, secundar la recomendación que hace el comisionado Franco de en su caso no si este órgano de gobierno ahorita resuelve aprobar esta perforación incorporar las recomendaciones y las solicitudes de información adicionales que señala el comisionado sí dice sí, sí. sí, Eliseo eh, Galindo por favor si les parece bien a los señores comisionados, por supuesto. Comisionado Costa. En cuanto a la solicitud de que se notifique la, el equipo que se va a utilizar, está previsto en la, en la resolución, efectivamente, en el momento en que van a iniciar. Sin embargo, quisiera hacer referencia a este punto en razón de que ha sido una práctica común por parte del órgano de gobierno que se solicite, en este caso a Petróleos Mexicanos, el nombre de la plataforma, el equipo que se va a utilizar. Cuando realmente nuestros lineamientos, los lineamientos para la autorización de trabajos de perforación de pozos en las actividades de exploración y, es, y explotación de hidrocarburos, en su artículo 4, inciso A, fracción punto 1, eh, dice que nosotros estamos obligados y ellos a presentar la descripción de las principales características del equipo que se utilizará en la perforación. Es decir, desde el punto de vista normativo, no hay una obligación por parte del operador de presentarlo, por lo menos no en los términos de los lineamientos vigentes. Sin embargo, petróleos mexicanos con frecuencia, diría yo que... Prácticamente en todas las solicitudes, salvo la, quizás algunas últimas, ha omitido por las razones que expresa el ingeniero Alcántara. Eh, podemos hacer la recomendación. De hecho, viene previsto en la resolución, pero sí quisiera aclarar, pues, que lo que establecen los lineamientos son las características del equipo. Comisionado Franco. Sí. Perdón. En las características del equipo no valdría la pena conocer su récord, todo su currículum, saber qué ha perforado, en cuánto tiempo, a qué profundidad, etcétera. Que de alguna manera nos dé luz de si el equipo que vamos a usar tiene la capacidad para hacer este tipo de pozos que prometen siete meses y que ya un caso similar. Estos son los 20. lineamientos para la aprobación de las perforaciones, ¿no? Así es. Ajá. Eh, en relación a lo que apunta el comisionado Franco, doctora comisionada, tenemos en proyecto una nueva regulación de registro y perforación sí. de pozos, ¿no? Sí. Entonces, pues, ahí podemos ¿no? analizar la la recomendación del comisionado Franco y, lo y, en y, que, de, y que se puede incorporar ahí en ese proyecto claro que sí. para que sea entonces, un tema normativo, ¿no? Okay. Como apunta el comisionado. Muy bien. Así es. ¿Sí? ¿Les claro parece sí. bien? Comisionado Martínez. Muchas gracias. Eh, puntualizar que el proceso de perforación eh, involucra un equipo, obviamente, pero esa es una parte de todo el proceso. No quiere decir que el equipo es el que va a definir si es exitoso eh, la planeación o no la es. Pero fundamentalmente me, mi intervención es para preguntar por qué, creo que es la primera vez que nos llega una aprobación dos días antes de que tenga el programa de perforación, el inicio del programa de perforación, ¿por qué eh, tardó tanto? ¿Cuál fue el, ¿En qué parte fue que no se dieron los tiempos adecuados y que pasado mañana se esté perforando el pozo y hoy lo estamos revisando? Porque la, la regulación... Tiene sus tiempos adecuados. Este, ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó? Porque eh, lo que pasó es que se, se fue eh, alargando precisamente por la programación de la de la, de, la audiencia. de esta audiencia. O sea, en principio fue por por haber este, solicitado a Petróleos Mexicanos que hubiera un taller y ese taller prolongó un poco el tiempo el para que viniera este personal de, de Petróleos Mexicanos a presentar todo el proyecto, porque teníamos algunas de las dudas en cuanto a la parte operativa y que, como mencionaba, pues de alguna manera se habían venido presentando en este pozo y pues nosotros queremos tener la seguridad, como mencionaba el comisionado Franco, de que esto se lleve a cabo dentro de los tiempos planteados, ¿verdad? Y por eso los trajimos aquí para hacer el, el taller técnico correspondiente okay. y este pues estaba programado para desarrollarse también el, la semana pasada pero hubo un aplazamiento de la de la reunión del órgano de gobierno y por eso también se se dividió si, al día y de si hoy si piensan empezar el 18 de mayo este en teoría sí. Fecha? sí 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 okay. uh -huh. muy bien Doctora, por favor. Eh, ¿qué, ¿Qué presiones eh, encontraron este, en el cabezal con la profundidad total que se perforó el pozo, el, el exploratorio, el Jiquín 1? En Jiquín 1 encontraron 12000 mil libras. 12000 mil libras. Sí, sí. Con 100 metros, este, o sea, ¿con cuántos metros de profundidad total? Eh, 6 mil 894 vertical. 6.898 desarrollada. O sea, vamos a ir a, bueno, en este están programando llegar a 7.246. 7.246, así. Y, es. y si se tiene la presión, sí sería sí. más o menos a 14.000. Sí, incluso tenemos aquí este el cálculo, considerando que nosotros tenemos precisamente gas metano, sí. con una densidad de 0.3 gramos por centímetro cúbico. Y vamos a tener esa densidad de los 14,800. Y ese es el caso más extremo. extremo. Sí, Así okay. es. Porque tenemos también la sí. consideración para aceite este, con una densidad de 30 grados API y para aceite con una densidad de 39 grados API. Correcto. Sí está Muy considerado. Bien. Gracias. Comisionado. Este, a mí me preocupó el comentario aquí del comisionado Franco. Este, el anterior se programó para siete meses, tomó veintitantos meses, se, se tenía un presupuesto de 1.300 y terminó en 70% más, lo cual eh, no quiere decir que esto este, no sea posible, pero sí te dice que, que, que tuvo que haber una serie de medidas diferentes, un aprendizaje claro de por qué no se va a repetir el ejercicio anterior. Entonces, obviamente, la, la, cuando tú me dices, un, hicieron un taller, ese es el taller. O sea, ¿en qué consistió el taller? Nos dijeron, pasó A, B, C, D y ahora vamos a hacer R, Z y W. Así ¿Sí? es, así es, comisionado. Por eso es que precisamente yo comentaba a la propuesta del comisionado Franco de, de que esto tiene que ver mucho con las lecciones aprendidas. Entonces, queríamos nosotros que viniera el personal operativo de Pemex para que en base a, ese, a, ese, a esa experiencia eh, tenida durante la perforación del Pozo Jikín 1, nos presentaran ahora cuáles serían las estrategias o los avances técnicos o las herramientas que tendrían que utilizar para evitar todo eso que en Jiquín 1 se dio. ¿Qué esa fue la razón de precisamente… y es, Precisamente el manejo de fluidos de perforación, el manejo de las presiones, las presiones, las, este, presiones sobre el, los pesos sobre la barrena, en fin, una serie de cuestiones operativas que se observan durante la perforación para evitar todo esto, la cuestión de arrastres, la cuestión de pérdidas, etc. Ahora, uh -huh. una pregunta, director general: estas experiencias que, que usted señala de Jiquín 1, sí. ¿no son relevantes? por la integridad del pozo. ¿Estoy bien? Así es, es correcto. Digo, porque si bien es un dato importante y, y qué bien que se señale y se apunte sobre los tiempos y costos, pues son tiempos y costos que asume la empresa petrolera. Así es. Que sin duda a la empresa petrolera le deben de preocupar, pero nosotros... Lo que nosotros estamos verificando son esas lecciones aprendidas desde el punto de vista de la integridad de la del poste, que es lo que nosotros estamos supervisando aquí. Es Sin duda para el Estado, tratándose de que esta es la empresa petrolera del Estado, pues sí, yo creo que qué bien que se apuntan sobre estos tiempos y costos, pero eso, eso recae sobre la empresa petrolera. Exacto. Lo que nosotros tenemos que cuidar es la integridad y, y las lecciones Exacto. aprendidas que de ahí derivan, ¿no? Exacto, eso es exactamente, como se llama presidente. Comisionado Costa. Sí, gracias, presidente. En ese sentido, nuestros lineamientos actuales sí si establecen una facultad de la comisión para efecto de que cuando se detecte algún incumplimiento que pueda poner en riesgo la integridad del proyecto pueda revocarse la autorización. Es el artículo 12, dice la Dirección General de los lineamientos que he mencionado. La Dirección General revocará la autorización y en consecuencia ordenará la suspensión de los trabajos en el caso de que se determine que existen incumplimientos por, por parte de Pemex a la normativa. Y nos estamos refiriendo a disposiciones que ponen en peligro la integridad del pozo, no tanto los niveles de inversión, porque si bien aquí tenemos un sentimiento especial por, por ser petróleo mexicanos y ser la empresa del Estado, este órgano como órgano regulador, pues no puede vigilar las inversiones de los regulados. Puede vigilar cuando se pone en riesgo la integridad del proyecto, sí. Pero no tanto así los tiempos y las, las inversiones. Exactamente. Sin embargo, bueno, pues nos preocupa por tratarse de dinero del Estado Mexicano, así por supuesto. Es, es, correcto, es correcto. Muy bien. ¿Alguna otra observación, colegas comisionados, director general? No, gracias, comisionado presidente. Bien, a ver, pasemos entonces eh, a la propuesta de acuerdo, pero retomo la propuesta a su consideración también del comisionado Franco, de que aquí emitamos algunas recomendaciones que, como usted apunta, director general, eh, deriven no del de los eventos ocurridos de las experiencias que puedan que nos ayuden a abonar a que pemex no eh, tenga mm, el cuidado necesario en materia de integridad de pozo y, y si hay información adicional que se requiera pues este debemos no también incorporarlo ahí para que el órgano de gobierno también monitoree cómo van estas actividades sí. ¿Sí? comisionado yo diría presidente si me lo permite, por favor como... Como ponente yo propondría que le agregáramos un punto a la resolución donde se recomiende a Petróleos Mexicanos asumir las lecciones aprendidas en relación con los trabajos de perforación del pozo Jiquín 1. Muy bien. En esos términos. Perfecto. Dicho lo anterior, eh, licenciado Galindo, le pido por favor de lectura a la propuesta de acuerdo. Con gusto, tomando en cuenta los comentarios emitidos. El proyecto de acuerdo es el siguiente: con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera, décima y vigésimo séptima de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 36, fracción primera de la Ley de, de Hidrocarburos, así como 13, fracción tercera, inciso B del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El órgano de gobierno aprueba la resolución por la que se emite autorización en los términos solicitados por petróleos mexicanos para llevar a cabo la perforación del Pozo Exploratorio Marino Jiquín 1DL, ubicado en la asignación AE 0008M Amoca 06, en términos de la resolución CNH.08.006, Diagonal 14. Gracias, colegas comisionados. Si están a favor, les pido manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Se registra la votación, como señor presidente, y tomando en cuenta el sentido de cada voto, el acuerdo se adopta por unanimidad. Pasaríamos al tercer punto del orden del día de los asuntos para autorización, el cual es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos interpreta para efectos administrativos el segundo párrafo del artículo 43 de las disposiciones administrativas de carácter general en materia de autorizaciones para el reconocimiento y exploración superficial de hidrocarburos. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra la comisionada Alma América Porres Luna. Adelante, comisionada. Muchas gracias, presidente. La siguiente, por favor. Eh, como antecedente a este tema, eh, en abril del 2015, la comisión modificó las disposiciones administrativas de carácter general en materia de autorizaciones para el reconocimiento de exploración superficial de hidrocarburos, con el fin de prever que los asignatarios, contratistas y autorizados fueran residentes en México para efectos fiscales o contaran con un establecimiento permanente en el país. Las modificaciones otorgaron mayor certeza jurídica a los autorizados y también a la Comisión, particularmente en cuanto a los derechos y obligaciones relacionados con la comercialización y supervisión del cumplimiento de las disposiciones. Eh, sin embargo, a la fecha de la entrada de, 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 en vigor de las modificaciones en, en las disposiciones, ya había empresas extranjeras que tenían ciertas autorizaciones. Eh, esto causó una cierta problemática, que algunos autorizados optaron por constituir un, una persona moral en México en términos de las leyes del país, eh, la persona moral recién constituida en, diversa, en, en, esta, en diversas a la titular de la autorización y por lo tanto los autorizados no podían ceder, traspasar o enajenar su título de autorización. Entonces hubo esta problemática en dos, tres empresas que, que tenían estas condiciones. Eh, por lo tanto, pues es este, un una simple este, consideración que queremos proponer al órgano de gobierno para la interpretación eh, de que la comisión debe de permitir la modificación del titular de la autorización cuando la persona moral se hubiera constituido para cumplir con las obligaciones previstas en el segundo párrafo del artículo 43 de las disposiciones. Eh, si, si ustedes recuerdan, simplemente para este, recordar... El artículo 43 es sobre las reglas de comercialización de los datos e inter este, interpretaciones, y este dice que para llevar a cabo la comercialización de los resultados del reconocimiento de exploración superficial durante el plazo que subsiste el derecho a su aprovechamiento, las, los asignatarios, contratistas y autorizados deberán ser residentes en México para efectos fiscales o, en su caso, de que se trate de residentes en el extranjero, deberán tener un establecimiento permanente en el país de conformidad con las leyes de la materia o de los tratados internacionales de los que México sea parte y que dichas transacciones las lleve a cabo en el citado establecimiento permanente. Entonces, para demostrar lo anterior, es la propuesta que traemos, pues deberán mantener el control de la nueva persona moral residente en México inscribirse en el padrón, que la mayoría de las empresas que ya hicieron eso ya, ya tienen esta inscripción, y aceptar los términos y condiciones originalmente establecidos en el título de autorización respectivo. Pues esa es la propuesta que traemos al órgano de gobierno este, para que se analice. Perfecto, muchas gracias. Colegas comisionados, ¿algún comentario? Comisionado Pimentel, por favor. Sí, no, De acuerdo con la con el criterio, quizá valga la pena decir que. Pues en honor a la verdad, yo asumo esta, esta situación como que la, la implementación de la Regulación Ares se dio muy rápido en el tiempo, ¿no? De manera que se presentó esta problemática que ya expuso pues muy bien y muy puntualmente la, la Comisión Ponente. Eh, creo que con esta interpretación que se, que se pone en la mesa resolvemos una situación que insisto obedeció únicamente a que la implementación de esa regulación se dio de manera muy pronta, pero con esta medida que yo creo que es muy sencilla, pues se, se corrige, ¿no? Lo que de facto estaba sucediendo y, y yo pues creo que no por esas razones yo estoy, estoy a favor y creo que no habría pues ningún inconveniente en hacerlo. ¿no? Muchas gracias, doctor Martínez, por favor, de, de comisionado. Duda, en los dos, en la lámina anterior se plantean eh, Primer punto es mantener el control de la nueva persona moral. ¿Eso significa que es solidaria también o habría que incluirlo? Mantener el control es también ser solidario, este, porque, bueno, la empresa que, que tiene el, la autorización es, pues, vamos si la matriz, ¿no? Y esta es una nueva, ¿no? Una empresa nueva. Mantener el control significa también que se, ser que solidario. Se hace... ah. Estamos ante una figura donde se están trasladando todos los derechos que originalmente se, se otorgan. Entonces, por decirlo así, la matriz ya no es la, la responsable. Claro. Quien es responsable es la nueva empresa, que así tan sencillo estamos autorizando que la empresa extranjera ceda sus derechos a su filial mexicana, Exacto. que fue constituida para efecto de cumplir con nuestros lineamientos. Sí. Pero es la filial la que asume ya, a partir de la autorización, todos los derechos y obligaciones. Se liga, pues, en tanto el, el, la responsabilidad original. Pero es. es porque se, se constituye para esos efectos, para, para poder ejercer los derechos y obligaciones establecidos en la autorización de reconocimiento y exploración superficial. Sí, precisamente es mi duda: si mantener el control es una definición legal de que pues, finalmente es una filial ¿no?, de, de la otra. Sí. 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 Ok. Sí, pero el, el, quien es responsable ahora es la, es la empresa mexicana. que se constituyó para esos efectos. ¿Por Así qué? Es. Porque ya le cedieron esos derechos uh -huh. y esas obligaciones. Okay. ¿No? Esto es para realizar los, las actividades de exploración, exploración superficial. Uh -huh. uh -huh. Muy bien. ¿Alguna otra observación, colegas comisionados? Doctor Moreira, por favor. Una pregunta. Eh, mantener el control eh, no necesariamente implica que los accionistas son los mismos. Entonces puede ser que cuando ponga una filial mexicana, la empresa, este, digamos, madre, puede tener nuevos socios, ¿o no? No, aquí, bueno, lo que, lo que estamos este, considerando es de que pasa eh, todo, los, lo misma empresa que está autorizada pasa todos los derechos a la empresa mexicana, tal cual como se dio la autorización. Uh -huh. ¿Es correcto? Sí. ¿Sí? Entiendo que pasan sí. derechos y obligaciones de la matriz a la filial, sí. pero esa filial no necesariamente es idéntica a la madre, puede decir, y ahora me voy a hacer con una empresa mexicana al 25%. Yo la matriz sigue sigo manteniendo el control porque tengo el 75% de la propiedad. Uh -huh. Entonces estamos Pudiera eh, ser el caso. Pudiera ser el caso. Pudiera ser. Yo le entiendo que pudiera ser el caso. Mantiene so, el control. Mantiene el control. Uh -huh. okay. Entonces no sé si debería, no sé si queremos eso o debería ser mantiene la propiedad o una una sí. palabra que implica que es el, la misma entidad, la dueña de la matriz y de la filial. No, no sé no, eh, okay. cómo lo analizó aquí la. Por eso hablaba de solidario ¿no? ah, okay. Que son, sí, 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 son los mismos. Sí. Sí. mí me parece que mantener el control es suficiente. No sé yeah. si los abogados tengan una opinión distinta, comisionados. No, yo coincido en que mantener el control sería suficiente. Sí. Si bien es cierto que no necesariamente tendrían ¿no? serían los mismos accionistas de las personas. Los persona accionistas moral. necesariamente mm, no son porque quizás quien los accionistas de la matriz no necesariamente son los mismos de la filial, se van así escalonando es, en empresas filiales. Me parece que control es suficiente, sí, salvo sí. la mejor opinión sí. de, de mis colegas de, de. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Okay. ¿Alguna otra observación? Licenciado Galindo, le damos lectura, por favor, a la propuesta. ¿De acuerdo? Con gusto. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera, cuarta y vigésimo séptima de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y 13, fracción cuarta, inciso D, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El órgano de gobierno aprueba la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos interpreta para efectos administrativos el artículo 43 de las disposiciones administrativas de carácter general en materia de autorizaciones para el reconocimiento y exploración superficial de hidrocarburos. Muchas gracias, colegas. Si están a favor, les pido manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Adelante, licenciado Galindo. Se toma el acuerdo por unanimidad. El siguiente punto del orden del día. Sería el punto 4 y son las resoluciones por las que la Comisión Nacional de Hidrocarburos emite dictámenes técnicos respecto de los planes de exploración propuestos para las siguientes asignaciones: 1 AE 0008M AMOCA 06, 2 AE 0021M OCOM 04, 3 AE 0022M OCOM 05, 4 AE 0045M Aguadulza 04, 5 AE 0048M Almagrés 01. 6. AE 0051 2M Mezcalapa 01 7. AE 0057 M Mezcalapa 07 8. AE 0072 M Tantocop 01 y 9. AE 0074 M Puchut 02. En desahogo de este punto del orden del día, con la venida del comisionado presidente, tiene la palabra el doctor Felipe Ortuño Arzate, director general de evaluación del potencial petrolero. Doctor, adelante, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Eh, en esta ocasión eh, me permito traer al órgano de gobierno los dictámenes que corresponden a nueve planes de exploración modificados, correspondientes también a nueve asignaciones modificadas, una de ellas modificada dos veces. Entonces. De las asignaciones otorgadas a Pemex en ronda cero. De las asignaciones otorgadas a Pemex en ronda cero. Muy bien. Entonces, aquí tenemos varias etapas en cuanto al cumplimiento de la información y de los trámites que se hicieron en estas. En una primera, eh, en una primera etapa, PEP solicitó la reducción de una de las áreas, que es la reducción de Mezcalapa 01. Eh, después, eh, solicitó en bloque la las modificaciones de los títulos de asignación de las, eh, de, de las nueve asignaciones, después solicitó otra modificación de Mezcalapa 01 y finalmente PEP sometió a la consideración de la CNH los planes de exploración modificados para el periodo 2015-2017 de las nueve asignaciones modificadas. Tengo que decir también que entre noviembre de 2015 y, y marzo de 2016 hubo una serie de actualizaciones de la información, puesto que se, eh, se presentó información diversa que solicitó eh, por una parte la Comisión Nacional de Hidrocarburos y por otra parte hubieron también distintas versiones presentadas por Pemex adecuando esos planes durante tres o cuatro años etapas distintas, eh, es decir, entre noviembre de 2015 y marzo de 2016. Si nos vamos a la próxima, aquí yo quisiera mencionar justamente también dónde están eh, localizadas esas asignaciones de exploración y eh, si me permiten, en su descripción también voy a ir de norte a sur y hacia el este. Eh, aquí tenemos la, las... Eh, la asignación AE0072M Tantocop01. La asignación AE0074M Puchut02. Voy a continuar. Estas se encuentran en la cuenca Tampico Misantla. Y después todas las demás se encuentran en las cuencas del sureste. Tenemos tres terrestres: una es AE0048Almagre01. Eh, otra es AE0045M Aguadulce04. Enseguida, AE0057M Mescalapa 07. Tenemos una combinada con eh, en una, parte en, en una parte terrestre y una parte marina, que sería la AE00512M Mescalapa 01. Esta es la que tuvo dos etapas de modificación en cuanto a reducción de su superficie. Tenemos la AE008M AMOKAYAXHE 06. Y finalmente en la parte marina la AE0022M o 05 y la AE0021M o COM04 y si me permiten durante la descripción pues me voy a referir nada más al nombre y al número por ejemplo tanto COP01 Puchut 02 para abreviar eh, la exposición en la siguiente tenemos eh, tenemos la primera eh, tanto COP01 tenemos aquí ya eh, el estado actual de esta asignación. Se ubica en la parte central de la cuenca Tampico-Misantla en el estado de Veracruz. Pep solicitó la, re la reducción del área de la asignación conservando en estos dos polígonos las áreas de mayor prospectividad en recursos no convencionales. De esta manera Pep conserva el área que corresponde a los campos Tres Hermanos y Pitaya en el polígono B y así también como el área llamada Lacati en esta parte. Eh, asimismo, también PEP retiene los derechos de exploración solo para los niveles estratigráficos del Cretácico Superior, Turoniano y Jurásico Superior, puesto que esta área es un área de recursos prospectivos no convencionales. Eh, enseguida tenemos eh, justamente las modificaciones eh, que nos presentó Pemex en su plan de exploración modificado. Los estudios se enfocan principalmente a PLACE, a evaluación y selección de prospectos y a estudios de BCDS. Programa de adquisición sísmica 2D sin cambios, permanece en 200 kilómetros. Eh, la reducción de 3 a 1 en el número de pozos a perforar por reducción superficial del 66% de su superficie. En el programa de perforación contempla aún eh, la perforación de un prospecto exploratorio localizado en el polígono A para eh, validar el concepto de recurso no convencional y el pronóstico de incorporación de reservas es por 22 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. El programa, en cuanto al programa de inversiones, hay una reducción del 59% de la inversión total que está asociada principalmente a la de reducción del área y del número de prospectos a perforar. En el cuadro que vemos en la lámina siguiente, justamente estamos eh, recalcando sobre todo el número de pozos pasa de 3 a 1. Las reservas a incorporar son estimadas en 22 millones y la, uh, en cuestión de inversiones pasa de 552 millones a 226 millones, lo cual es consistente con la reducción areal de esta, de esta asignación. Enseguida tenemos el área eh, Puchut 02, se ubica en la cuenca Tampico-Mizantla, en la porción norte de los estados de Veracruz y Puebla. PEP solicitó la reducción de la asignación para excluir los campos Furbero y Presidente Alemán en esta asignación y retiene las zonas prospectivas con mayor potencial dentro de la asignación y retiene los derechos también de extracción solo para los niveles estratigráficos del Cretácico Superior Turoniano y Jurásico Superior eh, eh, Titoniano, puesto que se trata de un área con recursos prospectivos no convencionales. Enseguida. Justamente vemos las modificaciones en donde la, eh, los ajustes tácticos que hace Pemex a esta, a esta área, eh, los estudios son enfocados a PLACE, evaluación y selección de prospectos, y los estudios de BCDS, La reducción de 5 a 2 en el número de pozos a perforar por la reducción superficial del 32% de la asignación eh, mantiene la, eh, bueno, contempla la perforación de dos prospectos exploratorios con un pronóstico de. Eh, incorporación de reservas de 30 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. El programa de inversiones sufre una reducción del 58%, como lo vemos en la lámina siguiente, en el cuadro comparativo, en donde estamos concentrando estos comentarios que se hicieron de manera general. Tenemos dos de cinco pasa a dos pozos a perforar, con una estimación de 30 millones de... 30 millones de, de barriles de petróleo crudo equivalente y pasamos de 813 millones a 342 millones de inversión. En la siguiente, pasamos al área eh, Almagre 01, ubicada en las cuencas del sureste, sobre la porción sur de la planicie costera del Golfo de México, al sur del estado de Veracruz. PEP, en este caso, solicitó la reducción de la asignación para excluir el bloque Moloacán, incluido en la tercera. Convocatoria de la Ronda 1. Y vemos enseguida las modificaciones sustantivas en este plan de exploración justamente modificado. El enfoque es en general a estudios regionales: uno de cuencas, dos de evaluación de sistemas petroleros y dos de evaluación de plays Además, el estudio BCDSE uno de prueba de prospectos y uno de caracterización y de limitación inicial puesto que está considerando un, una probabilidad de éxito alta en la perforación de uno de estos prospectos disminuye a 298 kilómetros cuadrados de adquisición sísmica 3D y elimina la adquisición sísmica 2D y el procesamiento sís, eh, sísmico 3D aquí vemos el área que va a ser cubierta en el programa de perforación pues eh, con observa la, la, la perforación de este pozo exploratorio y está enfocado a la incorporación de 11 millones de barriles de petróleo crudo equivalente a la media. El programa de inversión eh, también disminuye, 338 millones de pesos, como lo vamos a constatar también en el concentrado de cifras de la lámina siguiente, en donde vemos eh, sobre todo... Me estoy refiriendo sobre todo a los pozos porque ahí es donde culmina justamente la realización de los estudios, la interpretación sísmica, perforan un pozo que se mantiene y eh, son reservas a incorporar de, de 11 millones y pasa de 1.232 millones a 894 millones de pesos de inversión y es importante mencionar también aquí que se trata de recursos convencionales. A partir de esta, de esta asignación todos son recursos convencionales. El siguiente es Agua Dulce 04, que se ubica en las cuencas del sureste, sobre la porción sur de la plataforma costera del Golfo de México, en los estados de Tabasco y Veracruz, y el área de asignación se redujo con motivo de la inclusión del bloque Calicanto en la tercera convocatoria de extracción de la Ronda 1. Si vemos en la siguiente las modificaciones que están propuestas por la empresa productiva del Estado, eh, es sobre todo en una... Eh, Organización táctica de los estudios para hacerlos más regionales y, eh, y aprovechar mejor los recursos los, los recursos presupuestarios. Es un enfoque a estudios regionales: uno de cuencas, uno de evaluación de sistemas petroleros y dos de, dos de PLACE. Un estudio de evaluación de prospectos, cinco estudios de BCDSE, dos de prueba de prospectos y un estudio de caracterización y delimitación inicial, puesto que también aquí hay un alto. Grado de probabilidad de que los, uno de los pozos resulte exitoso. Se adicionan 32 kilómetros cuadrados de procesamiento sísmico 3D y en el, el programa de perforación debemos mencionar que en 2015 perforó los pozos Licayote número uno, que fue productor de gas húmedo y aceite, y Licanto 1, que fue productor de gas, incorporando reservas por 35 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. En 2017 incluye en estas modificaciones la perforación de dos pozos, estimando incorporar otros 45 millones. El programa de inversión refleja una disminución de 192 millones de pesos con respecto a la inversión total y aquí se trata justamente eh, de, un, de, un, de unos ajustes eh, para mejorar el uso de los recursos eh, presupuestarios. Como lo vemos aquí... Conserva la perforación de cuatro pozos, de los cuales dos ya fueron perforados. Eh, las reservas a incorporar, además de las ya incorporadas, son de 45 millones y el presupuesto baja en un porcentaje no muy significativo, de 1.402 millones a 1.209 millones de pesos. El área, el, la asignación Mezcalapa 07 se ubica en las cuencas del sureste, en los estados de Tabasco y de Veracruz. Y en esta asignación eh, se produjo una reducción hacia la porción sur, eh, derivado de la devolución correspondiente a la intersección con el área contractual del bloque Mundo Nuevo, incluido también en la tercera convocatoria de extracción de la Ronda 1. Las modificaciones propuestas se orientan y se enfocan sobre todo a la realización de dos estudios regionales, que son de Cuencas y de Place, un estudio BCD, la perforación de un pozo, un pozo eh, de pruebas y prospectos y de resultar productor, uno de caracterización. En la perforación mantiene la meta exploratoria de dos prospectos exploratorios, Teotleco eh, 101DL y Millón 1. PEP estima incorporar con esto 13 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. El programa de inversión refleja una reducción tan solo de 16 millones de pesos, que si vemos también en el cuadro de concentrado, eh, aquí lo vemos, pasa de 977 a 961, prácticamente está manteniendo el programa de inversión y eh, eh, haciendo una reducción, eh, sobre todo, de lo, en, en, en los pozos los mantiene eh, y con unas reservas a incorporar de 13, de 13 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. El siguiente es Mezcalapa 01, es el que es mixto tiene una parte terrestre, una parte marina. La asignación se encuentra en las cuencas del sureste, parcialmente eh, en, en estos dos dominios, en Tabasco y parcialmente en aguas someras del Golfo de México. La razón de esta reducción aquí, PEP solicitó también las reducciones motivadas por dos, por dos, eh, por dos cuestiones. Esta es el área que sufrió dos eh, modificaciones a la vez. En primer lugar, por exclusión de una porción de los campos Tecuali y Mayacaste, que están eh, localizados aquí, y por exclusión de las áreas naturales protegidas, eh, para excluir que se realice toda actividad exploratoria que representa justamente esta área que estamos viendo aquí Gracias. como asignación de exploración. Pemex puede realizar actividades en todas las formaciones geológicas, a excepción del área comprendida en el polígono A. En este solo podrá realizar actividades en las formaciones geológicas del bloque donde se ubican los, los objetivos del pozo T4 y 101. En la siguiente vemos justamente los... Vemos las modificaciones del programa de actividades. Eh, se concentran en estudios regionales, uno de sistemas petroleros y uno de PLACE. La documentación de tres localizaciones, tres estudios de BCD, dos pruebas de prospectos, uno de caracterización. El incremento de 97 a 110 kilómetros cuadrados de procesamiento sísmico 3D. Y en el programa de perforación no se registran cambios. En 2015 perforó el pozo Tayot número uno, que resultó invadido de agua salada, en 2016 eh, prevé la perforación del prospecto Tupilco 3001 con pronóstico de incorporación de reservas por 11 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y en el programa de inversiones tiene una reducción de 102 millones de pesos que representan el 8%, el 9% prácticamente, como lo vemos también en el cuadro, en donde vemos... Eh, que se mantiene la perforación de los dos pozos exploratorios, con las reservas a incorporar de 11 millones, con una reducción no tan significativa del programa de, de inversiones de 1.170 millones a 1.067 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. El siguiente es el AMO-Cayaxé 06. Eh, el área de, la, de asignación se localiza en la región de Aguas Someras de la Plataforma Continental, del Golfo de México frente al litoral del estado de Tabasco, y en este caso las modificaciones superficiales derivadas del bloque contractual Hocchi redujo el área del polígono, resultando un área de 959 kilómetros cuadrados para la asignación, justamente de eh, la reducción de esta área. Las actividades exploratorias podrán ejecutarse en todas las unidades geológicas dentro del área de asignación. Puesto que los, los derechos de exploración se encuentran amparados y solamente en esta parte eh, retiene solamente la exploración del, del área que son los objetivos del pozo tecuali número uno, las modificaciones del programa de actividades exploratorias. Se eh, orientan sobre todo a la adición de tres estudios exploratorios. Se aumentan 167 kilómetros cuadrados de procesamiento sísmico 3D. Eh, disminuyen solamente un pozo, se quedan con cuatro pozos dentro del programa modificado y esperan incorporar la empresa productiva del Estado, 86 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y, se, como señalé, la disminución de 878 eh, millones de pesos en la inversión total. Eh, y en este caso es un ajuste justamente también en el que PEP considera maximizar las inversiones en ese periodo que le fue otorgado desde la... Primera asignación de la ronda cero. De cinco pozos, eh, aquí vemos la reducción en uno, las reservas a incorporar de 86 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y con un eh, ajuste de presupuesto de 5.191 millones de pesos a 4.313. Eh, la siguiente área... Ya eh, en las cuencas del sureste, en, en Aguasomera, someras se ubica en la plataforma continental del Golfo de México frente al litoral del estado de Tabasco y occidental del estado de Campeche. Para esta asignación se excluyen los bloques Ichaquil y, Poc y Pococh incluidos en la segunda convocatoria de la Ronda 1. Las modificaciones que están propuestas para esta asignación es eh, las metas físicas de los estudios y pozos se mantienen sin cambios. Y se reduce el procesamiento de sísmica 3D por la exclusión de estos campos. En la perforación, en 2015 se perforó el pozo Hatsul número uno, cuyo resultado fue productor de aceite. Y en 2016 está la propuesta de un delimitador también para este, para este bloque. El programa de inversiones registra un incremento de 97 millones de pesos. Tal como lo, como lo vemos aquí. Eh, el presupuesto de 2.264 aumenta a 2.361, existen dos, eh, se mantienen los dos pozos y la reserva a incorporar es de notar que son de 124 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Y finalmente, el área OCOM05 también está en la plataforma continental del Golfo de México, como lo estamos viendo aquí. Eh, la, en esta asignación se redujo para excluir el bloque, el bloque Misón que es el sector 1, incluido en la segunda convocatoria de la ronda 1, y además también en el polígono A, PEP conserva los derechos de exploración solamente de la, de la columna jurásica. Eh, la columna Cretácica fue eh, parte también de una ronda de licitación que no fue finalmente colocada. Las modificaciones que están propuestas, pues se adiciona cuatro estudios exploratorios, incluyendo los regionales. Disminuye de no, a 940 kilómetros cuadrados el procesamiento sísmico. Como había dicho, se mantiene el, en dos el número de pozos a perforar. En 2015 el programa se, se, se cumplió tal como había estado planteado. El NAC 1001, 1001 se perforó, resultó improductivo, eh, invadido de agua salada. Y en 2016 se mantiene la perforación del, del pozo eh, Xulpal número uno, con una reserva estimada a incorporar de 15 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. La inversión total disminuye 135 millones de pesos, en donde eh, aquí vemos eh, el comparativo, manten, manteniendo los dos pozos, 15 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, con una ligera reducción del presupuesto de 2.998 a 2.863. Habiendo hecho este recorrido de manera general de cada una de estas eh, asignaciones modificadas y su correspondiente plan de exploración modificado, eh, lo que planteamos al órgano de gobierno es que en esta, este dictamen el sentido vaya en que la Comisión Nacional de Hidrocarburos considera técnicamente viables las modificaciones a los planes de exploración modificados presentados por PEP para las asignaciones, y aquí me voy a permitir... Eh, leerlas completas, las asignaciones siguientes, AE0072M Tantocop 01, AE0074M Puchut 02, AE0048M Almagre 01, AE0045M Aguadulce 04, AE0057 Mezcalapa 07, AE0051 2M Mezcalapa 01, AE008M Amo Callaxie 06, AE 0021M o COM 04 y AE 0022M o COM 05. Ese es el primer punto. En el, en el segundo punto, eh, eh, proponemos que la Comisión Nacional de Hidrocarburos considere necesario condicionar los ajustes, ejecución de las actividades físicas y ejercicio presupuestal asociados a los planes de exploración modificados a la modificación de los compromisos mínimos de trabajo en los títulos de asignación correspondientes, con el fin de establecer la debida congruencia, consistencia y vinculación entre estos eh, documentos. Derivado del, del, de este condicionamiento, hasta en tanto no se actualicen los compromisos mínimos de trabajo en los títulos de asignación correspondientes, pues permanecerían vigentes los que están registrados actualmente. Y es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, doctor. Colegas comisionados, algún comentario. Doctor Martínez, por favor. Eh, hace rato eh, aprobamos la perforación del pozo Jiquín 1DL. ¿Podemos ir a la? Asignación a ch 06, por favor. Y ahí viene el, el plano de, de desarrollo del área y plantean la perforación del pozo precisamente en 2016. Más adelante, por favor. La otra. Y eh, aquí dicen que la reserva se va a incorporar, es, es la parte de abajo donde dice plan de exploración modificado. Sí. Ahí dicen que en 2016 van a perforar los pozos y que las reservas incorporadas son 52 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Sí. ¿Sí? Nos acaban de comentar en el punto 2 de la orden del día, en, la, en el 2.2, que el pozo Quiquín 1DL va a eh, incluir 57 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Entonces, eh, habría que revisar las cifras ¿no? para que sean concordantes. O sea, en, en la aprobación del pozo son 57 millones de barriles de petróleo que solamente por el pozo Kikin, uno de él. Ese sí, es uno de los puntos. El otro es la última lámina. En la última lámina... Una, una pregunta, doctor. Aquí Aquí son dos pozos. ¿De estos dos ya se realizaron o, no. o, o este Kikin es el primero? No es más adelante. Damos que hay 06 Pues aunque si 51 no da, ¿no? No, no, no Entonces, son pues, consistentes, pero nada más quiero dimensionar que, que, cuál es la situación y, y el tamaño de la inconsistencia entre este número y aquel en el caso de este pozo. ¿En 2016 ya, ya, ya se realizaron los dos pozos exploratorios? No. Es el primero, el que menciona el, primero, el doctor. El que acabamos de aprobar. Y, y la última lámina, más es una precisión, porque se inicia con una redacción en donde se habla de que se, que se considera técnicamente viable en la parte arriba sí. en la parte arriba perdón sí eso se llama factibilidad técnica o sea, sí. cualquier plan es este factible técnicamente o no yo creo que lo que debemos de plantear ahí es un cambio de redacción y decir que la cnh considera las modificaciones adecuadas desde el punto de vista técnico que cambia totalmente la, la redacción uh -huh. de acuerdo comisionado comisionado franco sí gracias presidente eh, ahorita con el dato que decía el doctor uh, Néstor del pozo que aprobamos hace un momento, ese pozo que aprobamos hace un momento es el delimitador de esos 57 mil o de 57, 57 millones. millones de barriles de petróleo crudo equivalente que incorporó el primer pozo, el Jiquín número uno. Entonces, no es que vaya a incorporar más reserva, nada más va a ayudar a delimitar. Yo creo que por eso la cifra. No, no cuadra, y, y, y pues acá el, el doctor tendrá otros dos pozos ahí que incorporarán esos 52. Es que en la redacción dice reserva, en la que corresponde a la de dice reserva reclasificar claro. estimada en su valor medio de 57 Ajá. millones. Sí, del pozo Hikin 1, que es la presentación mm. que no sé Bueno, así lo, así lo pusieron. Así se ve, ¿no? Puede ser. Y bueno, tengo otros comentarios. Si bien hay que estar ajustando las asignaciones petroleras a través, bueno, nosotros no, sino dando la opinión a Cener para que ajuste las asignaciones petroleras mediante la aprobación de planes. Pues yo veo que en todos los planes dice eliminar actividad, disminuir actividad, reduce inversiones. Y bueno, pues ni modo, así son estos proyectos, ¿no? Sobre todo de alto riesgo si se reduce el área, pues tiende a que hagamos menos actividad, por ahí el doctor decía ajustes tácticos de Pemex en los estudios y bueno aquí hay gran cantidad de pozos no hay dos hay cinco pozos este, etcétera qué tanto le revisan que ese ajuste táctico de estudios y cantidad de pozos sean los adecuados a estas áreas o a estas áreas qué tanto se revisa técnicamente cuánto tiempo nos tardamos revisamos pozo por pozo vemos nada más la sección y vemos que esos poseen sean adecuados para llegar a algunas estructuras. No sé si nos puede platicar un poco, doctor, este, lo que hacen para el tema de, de revisar la cantidad de pozos y estudios acorde a cada una de las asignaciones petroleras. Claro, comisionado. Eh, todas las solicitudes que presenta Pemex para la modificación de un plan de exploración tienen que venir justificadas. Entonces, para ello, bueno, en primer lugar tenemos que verificar justamente que la información sea suficiente para poder emitir el dictamen. Viene una primera etapa de revisar toda la información que contenga justamente los alcances de los estudios que van a realizar, que contenga eh, los kilómetros de sísmica 2D que se van a adquirir, los kilómetros cuadrados de sísmica 3D que se van a adquirir, y sísmica 2D y sísmica 3D, lo que se va a procesar. En algunos casos tenemos acceso a información sísmica que ya se tiene y se revisa justamente en el sistema. Eh, vamos, que sea consistente esa información. Entonces hay una congruencia en la secuencia entre la adquisición sísmica, la interpretación sísmica, los estudios geológicos eh, totalmente geológicos que se van a realizar hasta llegar a la evaluación de los sistemas petroleros de los prospectos y la definición de la cartera de prospectos que se tienen planteados dentro del plan de exploración ya sea el plan de exploración inicial o el plan de exploración modificado es decir hay una cartera que justamente eh, la empresa productiva del estado pues jerarquiza y eh, como vimos en los mapas, pues los, los, los posiciona de acuerdo a la eh, mejor prospectividad del área. Todos esos pozos deben de estar situados, ya sea si son recursos convencionales, en estructuras que estén evaluadas, y todo lo vamos, todo eso está basado justamente también en la base de datos de oportunidades exploratorias, que más bien son prospectos exploratorios, y finalmente, eh, eh, y finalmente. Eh, eh, en esa etapa, pues hay una, digamos, ese, ese reacomodo, ese ajuste táctico, es habiendo pasado ya prácticamente un año y medio de, la asigna de las asignaciones otorgadas a, a PEP, a, a, a Pemex, entonces todo, en todo este tiempo, pues la exploración ha avanzado, de tal manera que el conocimiento se ha incrementado en muchos de los casos. Y es el momento que justamente eligió seguro eh, pienso este pemex para hacer unos ajustes presupuestales meterle más presupuesto a algunas de las áreas más prometedoras y eh, eh, dejar digamos en, en la etapa de evaluación del potencial eh, esas áreas que quizá no resulten tan vamos o, o que tienen que tener un, un mayor valor. Este, con los resultados de los estudios que se van a realizar. Entonces son esas etapas, esas áreas, por ejemplo, pues están orientadas solamente a evaluar el recurso potencial, a evaluar el recurso prospectivo para continuar más adelante en la siguiente etapa, una vez que reporte justamente Pemex los resultados el próximo año en que llega el primer hito de control de estos planes de exploración. Muy bien. Eh. Y al, al interior de la CNH, el equipo técnico, que muchas felicidades por todo el trabajo que hicieron, hacen todo esto, o sea, si ¿sí revisan toda la sísmica, este, no de todos la meten los el casos. Sistema? se revisó, se revisó, se revisó inicialmente, en justamente en ronda cero, es decir, son, son áreas eh, conocidas. Entonces, cuando hay un planteamiento de una modificación de reducción, vamos, este por ser área naturalmente protegida, porque se colocaron bloques eh, en rondas de licitación, vamos, eh, hay un conocimiento adquirido eh, desde los dictámenes de ronda cero, en donde además de evaluar el valor de las áreas, vamos, fuimos un poco más allá eh, de los, eh, digamos, de los eh, indicadores, de los indicadores económicos. Tenemos, por ejemplo, en esa ocasión, para darle el valor a las áreas y ver en cuánto disminuye ese valor eh, justamente con las propuestas de modificaciones que nos hacen. En ese momento, en ronda cero, eh, hicimos un tablero de indicadores de valor. Nosotros les llamamos indicadores de valor. Entonces, en ese momento, eh, dividimos en cuatro grupos esos indicadores. Es decir, primero se, realice, se valoró la actividad exploratoria. Previa de 2005 a 2014, en donde tenemos ahí 17 indicadores, es decir, en qué etapa del proceso exploratorio se encuentra el área, cuáles son este, eh, los resultados alcanzados, en cuestión de recursos prospectivos reconocidos, en cuestión de, de, de prospectos cartera de prospectos exploratorios, tipo de hidrocarburos y etcétera. En un segundo grupo, Evaluamos justamente en 10 indicadores, eh, los planes de exploración 2015-2019 que presentó Pemex en ronda cero, en un eh, tercer grupo, este, los indicadores económicos que presentó Pemex del proyecto de exploración, y finalmente las capacidades operativas que planteaba la reforma energética, de tal manera que se ponderaron esos, eh, no sé, cuarenta y tantos indicadores y, y dan una, este, una, una calificación final que nos, eh, que nos llevó a tener una base de datos del valor de cada una de las áreas, de cada una de las asignaciones, desde la ronda cero hasta cómo van actualmente, justamente también con el informe. Que Pemex presentó recientemente, hace un mes, hace dos meses, de las actividades que realizó desde el momento en que se otorgó la asignación hasta el término de 2015. Muy bien, doctor, ya mi última pregunta es: dentro de la comisión, ¿quién revisó los indicadores económicos de estos planes que se pidieron modificar? Nuestros estamos equipos de trabajo, porque estábamos en, uh -huh. con base en los lineamientos anteriores. Estas son, estos son las últimas asignaciones que se, cuyos planes de exploración modificados eh, vamos, se, se, se van en este sentido eh, justamente con base en los lineamientos anteriores, antes no en los lineamientos del, antes del 13 de, de, de noviembre. Así es. Okay. Bien. Gracias. Muchas gracias, comisionado Franco. Colegas comisionados, algún otro comentario. Bien, licenciado Galindo, por favor, demos lectura a la propuesta, ¿de acuerdo? Con gusto. Con fundamento de los artículos 22, fracciones primera, tercera y vigésimo séptima de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 7, fracción tercera, 44, fracción primera y 47, fracción quinta. De la Ley de Hidrocarburos, así como 13, fracción segunda, inciso F del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno aprueba las resoluciones por las que se emite el dictamen técnico y se aprueban las modificaciones a los planes de exploración propuestos para las asignaciones que a continuación se indican. AE-0008M Amoca 06, AE-0021M Ocom 04, AE-0022M Ocom 05, AE-0045M Aguadulce 04, AE-0048M Almagres 01, AE-0051-2M Mezcalapa 01, AE-0057M Mezcalapa 07, AE-0072M Tantocop 01 y AE-0074M Puchut 02. Muchas gracias, licenciado Galindo. Colegas comisionados, si están a favor, les pido levantar la mano. Muchas gracias. Se registra la votación y tomando en cuenta el sentido de cada voto, el acuerdo se adopta por unanimidad. Pasaríamos al quinto punto para autorización, que es la contratación de una asesoría para evaluación en materia de diseño de los programas presupuestarios de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En desahogo de este punto, el orden del día, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra el licenciado Alejandro Herrera Macías, oficial mayor de la comisión. Oficial mayor, adelante, por favor. Muy gracias, buenas noches. Con su permiso, señor presidente. Eh, muchas gracias, órgano de gobierno. Le debe a presentarles a ustedes esta autorización de esta asesoría. Corresponde a un lineamiento que se emitió por parte de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público a principios de este año, con el objeto de mejorar todos los programas que tiene registrados la institución. Actualmente tenemos registrados tres programas. El primero de ellos es la promoción y regulación de hidrocarburos a cargo de la Unidad de Asuntos Jurídicos. El segundo, la Administración Técnica de Asignaciones y Contratos a cargo de la Dirección General de Asignaciones y Contratos. Y el tercero, eh, los estudios de evaluación y verificación de hidrocarburos a cargo de la Dirección General de Evaluación del Potencial Petrolero. La idea de contratar estas asesorías es para que nos dé las mejores prácticas y una evaluación conforme a los lineamientos que emite la Secretaría de Hacienda a través de una lista que ya tiene determinada la propia institución en conjunto con el CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación para las Políticas del Desarrollo Social, lo cual nos permitirá ir mejorando nuestra estructura programática y presupuestaria en miras a este 2016. Esa sería la solicitud, señores comisionados. Muchas gracias. Colegas, comisionados, ¿algún comentario? Bien, licenciado Galindo, por favor, de lectura a la propuesta de acuerdo. Con gusto. Con fundamento a los artículos 22, fracciones primera, tercera y segunda de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y 13, fracción séptima, inciso A, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno aprueba la procedencia de iniciar la contratación de una asesoría para la evaluación en materia de diseño de los programas presupuestarios de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Muchas gracias, colegas. Si están a favor, les pido manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Se registra la votación y tomando en cuenta el sentido de cada voto, el acuerdo se adopta por unanimidad. Pasaríamos al último punto del orden del día, que es eh, un punto de que son de los asuntos para conocimiento, y es el informe sobre la tercera licitación de la ronda 1. En desahogo de este punto, con la venida del comisionado presidente. Tiene la palabra el licenciado Martín Álvarez Magaña. Licenciado. Sí. Bienvenida, bienvenido sea usted otra vez a esta sesión de órgano de gobierno. Claro que sí. Adelante, por favor. Muchas gracias. Con relación a la convocatoria CNH R01L03 diagonal 2015, relativa a contratos de licencia para la extracción de hidrocarburos en áreas contractuales terrestres, informo a ustedes lo siguiente. El 11 de mayo el órgano de gobierno, conforme al fallo de la licitación publicado el 24 de diciembre de 2015 y tomando en cuenta lo previsto en las bases de la licitación correspondiente, determinó adjudicar los contratos de las áreas contractuales 10 La Laja, 17 Paso de Oro, 19 Pontón, 20 Ricos, 21 San Bernardo y 24 Tecolutla a los licitantes que fueron determinados licitantes en segundo lugar. El comité licitatorio llevó a cabo los trámites para ejecutar las garantías de seriedad de dichos licitantes que no suscribieron los contratos, cuyos fondos el día de hoy fueron depositados a la cuenta del Fondo Mexicano del Petróleo. Los licitantes, en segundo lugar, presentaron la ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad y de su propuesta económica por un plazo de 150 días adicionales contados a partir del 11 de mayo. El comité licitatorio esta semana solicitará a los licitantes en segundo lugar la documentación que se requiere para llevar a cabo el inicio de los trámites para suscribir los contratos dentro de un plazo de 140 días contados a partir de la notificación. Es decir, este, ya iniciamos el proceso con los licitantes que quedaron en segundo lugar y a los cuales se les adjudicaron los contratos de estas áreas contractuales. Entonces, estoy entendiendo, licenciado, eh, menciona usted dos cosas. Uno, el, las garantías de seriedad fueron ejercidas, el dinero ya está depositado en el Fondo Mexicano del Petróleo. Correcto. Primer punto. Segundo punto, las empresas que quedaron en segundo lugar, que ya en la sesión pasada… De, la, de este órgano de gobierno fueron formalmente adjudicadas ahora como ganadores de, de estos seis contratos, se les solicitó ampliar sus garantías de seriedad. Se les notificó que se les había adjudicado el contrato eh, por no haber firmado los primeros y se les solicitó que ampliaran la vigencia de su garantía de seriedad y de su propuesta. Y las seis empresas en segundo lugar, ahora adjudicados, ampliaron sus garantías. Es correcto. Bien, entonces estamos... Eh, con esa estamos avanzando bien, han manifestado su, su deseo y con una manifestación de, este, económica, ¿no? Ampliando la garantía de seriedad, que procedemos, ¿no? Estaremos en trámites con ellos para proceder lo antes posible a la firma de estos seis contratos. Es correcto. Es correcto. Muchas gracias. Eh, le pido pueda verificar con ellos los tiempos para, para que podamos acordar dentro del plazo que marcan las bases de licitación a estos segundos lugares que son 150 días este podamos definir con ellos lo antes posible la fecha de suscripción para que le informemos aquí en este órgano de gobierno por favor así es correcto muchas gracias director general bien esos fueron dos puntos para conocimiento no se registra votación y entiendo, licenciado Galindo, que con eso estamos concluyendo nuestra orden del día. Así es, ha sido desahogada en su totalidad del orden del día. Muy bien. Si no hay más temas, colegas comisionados, con eso damos por desahogada la orden del día y concluida esta décima octava sesión extraordinaria del órgano de gobierno de la CNH. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a los colegas comisionados, al equipo del secretariado, director general. Muchas gracias, Juan Minuti, que nos ayuda con la transmisión. Muchas gracias y a quienes tuvieron la paciencia de vernos todo este tiempo. Muchas gracias.